Hola chicos, ¿qué tal? Hoy en Español con Juan vamos a ver una palabra que suele causar problemas a los estudiantes de español, el pronombre lo. Sería muy difícil explicar todo, absolutamente todo sobre el pronombre lo en un solo vídeo. Por eso nos vamos a centrar solamente en un caso. Vamos a ver, fundamentalmente, cuando usamos lo con un adjetivo. Por ejemplo, lo bueno, lo malo, lo difícil, lo imposible, lo feo, lo bonito, lo cómodo, lo incómodo. ¿De acuerdo? Lo más un adjetivo. Como siempre, lo vamos a hacer en contexto. Yo os voy a contar una pequeña historia y vosotros tenéis que estar atentos y ver cómo se usa, cómo se usa lo. ¿De acuerdo? Pues venga, ¿estáis listos? ¿Estáis listas? ¡Empezamos! Bueno, está lloviendo y bueno, he decidido que me voy a pasar el fin de semana fuera, ¿vale? Voy a ir al campo, me apetece pasar unos días fuera, así que bueno, porque además el tiempo es horrible. Lo bueno de viajar es que desconectas un poco, ¿no? Desconectas un poco de la rutina. Lo malo es que tienes que llevar el equipaje, ¿no? Lo bueno es que llevo solo una mochila, ¿vale? Llevo solo una mochila. Eso es lo bueno. Vamos a ver. Voy a ver si cojo el tren, ¿vale? Lo bueno de viajar en tren es que no tienes que conducir. Eso es lo bueno, eso es lo cómodo. Lo cómodo del tren es que te sientas y te relajas y tienes tiempo para pensar, para dormir, para estar tranquilo. Eso es lo bueno, eso es lo cómodo de viajar y sobre todo de viajar en tren. Bueno, ¿habéis entendido? ¿Habéis comprendido? ¿Os habéis dado cuenta de cómo funciona? Decimos lo más un adjetivo. Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo interesante, lo feo. ¿De acuerdo? Lo más un adjetivo. Un adjetivo masculino, lo bonito, lo feo, lo bueno, lo malo, un adjetivo masculino singular. ¿De acuerdo? Venga, continuamos con nuestra historia. He venido a pasar unos días aquí en un pueblo pequeño, en el campo. Y lo bueno de viajar es que puedes desconectar un poco de la rutina diaria, ¿no? Puedes cargar las pilas, ¿no? Recargar las pilas. Yo necesito eso. Y sí, me voy a quedar en un hotel. Creo que está por aquí. Sí. A ver si encuentro el hotel. Lo malo, lo complicado, lo difícil. Por lo menos para mí es encontrar el hotel. ¿Encontrar el hotel? ¿Dónde es? Porque ¿dónde es? Eso es lo difícil. Lo difícil es no perderse, pero también es divertido. Lo divertido es hacer cosas diferentes, ¿no? Sí, eso es lo divertido de viajar, que ves cosas diferentes, conoces gente diferente. ¿Dónde está el hotel? No lo encuentro. Ah, sí, ahí es. Es aquí. Este es el hotel. Vamos a ver qué tal es. Vamos a ver. Lo bueno de estar en un hotel, lo bueno de quedarse en un hotel, es que cuando te levantas por la mañana, pues no tienes que hacer la cama. No tienes que hacer nada. Te levantas, coges la llave de la habitación y vas a desayunar. Vas a desayunar sin ningún problema. Eso es lo mejor.
Eso es lo cómodo. Eso es lo cómodo de quedarse en un hotel. Que no tienes que hacer prácticamente nada. Yo ahora voy a desayunar, ¿no? Voy a desayunar aquí. Y ya está todo preparado. Para mí, lo mejor es llegar por la mañana, sentarte en la mesa y tener preparado un fantástico desayuno. Eso para mí es lo mejor. Lo mejor, lo más cómodo. Lo peor para mí de estar en un hotel, de quedarse en un hotel, es entender cómo se encienden y cómo se apagan las luces, porque nunca encuentro los interruptores. A ver, nunca encuentro. No, esto no es. Los interruptores, entender cómo funcionan las lámparas, ¿no? ¿Dónde está el interruptor? Espera, creo que. A ver, no. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Entender cómo se encienden las lámparas. A ver. No. Nada. Ah, sí. Ah, mira, sí. Lo he encontrado, sí. Vale. Y también, lo malo de quedarse en un hotel, lo malo de quedarse en un hotel es a ver, la luz, ¿dónde está? A ver, ¿no? Aquí, ¿no? Ah, la luz, ah, entender la luz, entender cómo se enciende la luz, eso es lo malo, eso es lo malo. Eso es lo malo del hotel, de quedarse en un hotel. Pero lo peor de todo, es entender las duchas. Entender cómo funcionan las duchas. Porque, bueno, a ver, sí, esta parece fácil, pero en muchos hoteles es súper complicado, es súper complicado, es muy complicado. Eso es lo más difícil, lo más complicado de quedarse en un hotel. Entender cómo funcionan las duchas y entender cómo se apagan, y cómo se encienden las luces. Eso es lo más difícil, eso es lo peor. Bueno, yo creo que habéis entendido cómo se usa, ¿no? Lo más un adjetivo. Pero seguramente muchos os estáis preguntando, ¿vale? Lo más un adjetivo, lo bueno, lo malo, lo divertido, lo aburrido, lo bonito, lo cómodo. De acuerdo, muy bien, lo más un adjetivo. Pero ¿qué significa lo? ¿Qué significa? Bueno, lo es un pronombre y normalmente se refiere a un concepto, a una idea. Algo abstracto, ¿de acuerdo? No es algo, no es un objeto tangible, no es la mesa, no es el libro. Se trata de algo abstracto. Con lo hacemos referencia a una idea. Lo mejor para entenderlo es que penséis que lo significa la cosa, esa cosa. Por ejemplo, si yo digo lo bueno de viajar es que puedes conocer otros países, lo bueno de viajar lo podrías sustituir por la cosa buena de viajar. Lo bonito, la cosa bonita. ¿Sí? Entonces, lo es un poco más fácil de entender si pensáis que se trata de la cosa, en el sentido de algo abstracto, una idea. Estoy en un pueblo pequeño y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta estar aquí. Es súper tranquilo. No hay ruidos, no hay coches.
Está muy bien. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno de vivir en un pueblo, ¿no? Que estás muy tranquilo. No hay ruido. No hay ruido de coches. No hay contaminación. Lo bueno de vivir en un pueblo es que hay poca gente, no hay mucha gente, y puedes conocer a tus vecinos y saludar a la gente que pasa y tener buenas relaciones. Eso es lo bueno, eso es lo bonito, ¿no? De vivir en una comunidad pequeña. Eso es lo bonito. Sí, a mí eso me encanta. Vivir en un pueblo pequeño, un pueblo pequeño bonito, ¿no? Por ejemplo, como aquí, como estas casas así tan bonitas, ¿no? Eso es lo bonito, porque conoces a todo el mundo, conoces a tus vecinos. Eso es fantástico, eso es lo bonito de vivir en un pueblo. Lo malo es que no hay muchas cosas que hacer, ¿no? A las 5 de la tarde ya está todo cerrado, no hay gente por las calles, mira, está todo vacío, no hay nadie. Y es un poco aburrido, eso es lo malo, que aquí no hay cine, no hay teatro, no hay museos, no hay discotecas. Es un poco aburrido, ¿no? Eso es lo malo. Que no hay muchas cosas que hacer, ¿no? Eso es lo aburrido de vivir en un pueblo. Que no hay tantas cosas para hacer como en una gran ciudad, ¿no? No hay nadie aquí. He venido al campo a dar un paseo. Me encanta venir al campo. Es todo verde, hay un pequeño río aquí al lado, hay animales, hay ovejitas allí. Es todo muy bucólico para descansar, para relajarse, para olvidarse de los problemas de la ciudad. Eso es lo bueno del campo, que te puedes olvidar de tus problemas por unas horas o por unos días. Lo bueno del campo es que puedes respirar aire puro. Eso es lo bueno. Lo sano de venir al campo es que puedes hacer ejercicio, puedes pasear, puedes ver a los árboles, las plantas, los animales, hay muchos animales. Mira, aquí hay muchas ovejitas, me gustan mucho las ovejitas. Sí, eso es lo bonito del campo, que hay mucho verde, hay muchos animales, las ovejitas, el cielo azul, los árboles. Eso es lo bonito del campo. Lo malo del campo son las cacas. Está todo lleno de caca de ovejita. Y tienes que tener cuidado dónde pisas, dónde pones el pie, porque si no pisas cacas. Que si no tienes cuidado, si no estás atento, si no pones atención, pues pisas una caca. Está todo lleno de cacas. Eso es lo malo del campo. Eso es lo feo del campo. Eso es lo feo del campo. Las cacas, hay tantas cacas, hay muchas cacas. Lo malo de tomar el sol, lo malo de caminar por el campo, lo malo de salir por el campo cuando hace sol, cuando hace buen tiempo, pues es que me he quemado, eso es lo malo, eso es lo...
Eso es lo malo, que me he quemado toda la cara. Mira, mira, estoy rojo. Estoy rojo, sí. Eso es lo malo. Bueno, pues aprender idiomas es muy bonito, es muy bonito. Lo bonito de aprender idiomas es que puedes conocer a mucha gente, puedes conocer gente de otros países, de otras culturas, ¿no? Por ejemplo, hello. Hello. Yes. ich heiße Juan. Und du? Weiß nicht. Ah, okay. Ich heiße Norbert. Norbert. Norbert es mi amigo. Porque yo hablo un poco de alemán, un poquito, ¿no? Estoy aprendiendo alemán y entonces, así conozco gente, ¿no? Y eso es lo bueno, eso es lo bonito de aprender idiomas, que puedes conocer a gente de otros países, puedes hacer amigos, ¿no? Claro que sí. Lo aburrido de aprender idiomas es estudiar gramática. Eso es lo más aburrido. Eso es lo peor. Estudiar gramática. Oh. Ay, 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 me duele la cabeza. Ay. Bueno, chicos, espero que hayáis entendido cómo se usa lo en esta estructura. Lo bueno, lo bonito. Lo más un adjetivo masculino singular. Hay otras maneras de usar lo también. En un vídeo anterior estudiamos cómo se puede usar lo en la expresión o en la estructura lo que. ¿De acuerdo? Si no habéis visto ese vídeo, aquí arriba, os dejo el link, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo usarlo en otras situaciones. Pues nada más por hoy, chicos. Nos vemos la próxima semana en un próximo vídeo aquí en Español con Juan. Bonsai. Bonsai. Salud en alemán. Esto es lo mejor de hablar idiomas. Lo mejor de hablar idiomas es hacer amigos, ¿no? ¿Cómo te llamas? Cristina. Cristina. Skol. Se llama Skol. No. Soy Skol. ¿Cómo se dice? Salud. Bolsa. Bolsa. Jawohl. Jawohl.